En nuestra edición de hoy, se extendió por un año la Ley de Incentivo a la Construcción Federal y Acceso a la Vivienda. La UOCRA firmó un convenio para fomentar el desarrollo urbano, la generación de empleo y la formación profesional. El presidente Alberto Fernández inauguró el primer paso bajo nivel en Escobar. Presentaron inversiones en energías renovables en la provincia de San Juan. Plan de caminos rurales. Avanzan las obras en Saladillo. El secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, junto al ministro de Economía y Finanzas Públicas de la Nación Argentina, Sergio Massa, anunciaron la prórroga y promulgación de la Ley de Blanqueo e Incentivo a la Construcción Federal y Acceso a la Vivienda. La ley busca reactivar de manera proactiva a la industria de la construcción con incentivos impositivos para quienes adhieran a la misma. La normativa es una iniciativa conjunta de la UOCRA y el sector empresario promovida por el propio Sergio Massa en el Congreso. El acto donde se oficializó la prórroga y promulgación de la Ley de Blanqueo e Incentivo a la Construcción Federal y Acceso a la Vivienda se llevó a cabo en una obra de viviendas en el partido bonaerense de San Fernando y contó con la presencia del intendente local, Juan Andriotti, Damián Tabacman, presidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos, entre varias autoridades nacionales, provinciales, representantes sindicales y empresariales. Gerardo Martínez, en ese marco, ponderó a Massa al afirmar que Sergio tiene la enorme responsabilidad de convertir el Ministerio de Economía en el Ministerio de la Confianza. Estamos aquí en este acto que representa lo que significa esta industria, como decía Daniel, madre de industria. No solamente acá en Argentina, en todo el mundo. La industria de la construcción es madre de industria, por todo lo que genera. Esto era un baldío. Hoy, fíjate, es un desarrollo expuesto por distintos inversores y un montón de gente que quiere acceder a una vivienda. Y así lo hicimos cuando está ahí este shopping, que no quiero pasar un aviso publicitario, enfrente, que también era un descampado. Y así podemos hablar de las obras hidroeléctricas del sur. Y así podemos hablar de todo lo que va a ser el desarrollo energético, del litio, de los minerales, y todo lo que es el gasoducto, que es un gran instrumento fundamental de nuestros potenciales, que nos va a dar la oportunidad de vender gas y petróleo. Todo eso representa y mucho más esta industria, la industria madre. Y creemos nosotros responsablemente lo que somos parte de esa industria, donde están los empresarios, donde están los desarrolladores, están los agentes comerciarios que tienen que ver con el circuito de la cadena de suministro, que es la industria de la construcción, y estamos los trabajadores, siendo conscientes de ese papel protagónico que tenemos para nuestros conciudadanos. Y no nos quedamos con los brazos cruzados. Es decir, hemos constituido distintos capítulos. Primero, trazando una alianza estratégica, cada uno en la soberanía de su identidad y de los intereses que representamos. Porque los empresarios, los desarrolladores inmobiliarios, los comerciarios representan intereses. Y la UOCRA también representa intereses. El interés de que nuestros trabajadores puedan encontrar una luz en camino para mejorar sus condiciones de vida y su perspectiva para su familia, para sus hijos. Que fundamentalmente lo que queremos es terminar con la situación que padecemos en Argentina, tanto para aquel que tiene la oportunidad de comprar una vivienda, ¿no?, como aquel que necesita de que el Estado genere una vivienda tal cual como sucede en cada gobierno peronista. Porque la vivienda es un ordenador social. Para aquel que vive hoy en un barrio popular, como se dice, que no tiene acceso a una vivienda y vive de una manera paupérrima, como aquel que tiene sus ahorros, ya sea para comprar en efectivo o para comprar en crédito. Y ahí nos sumamos con otra propuesta, Sergio. Necesitamos una ley de crédito hipotecario. Sabemos que las condiciones, digamos, macroeconómicas, el proceso inflacionario y toda esta situación que viene en Argentina, que la verdad es lamentable, y te vemos a vos como un depositante, digamos, de esa responsabilidad de modificar y lograr la estabilidad económica en nuestra Argentina. Paso a paso, va a llevar tiempo. Pero sin duda, queremos decirte, Sergio, que confiamos en vos y que seguramente
todos los que participamos en el desarrollo de nuestros potenciales como país, vamos a encontrar en vos la posibilidad de transformar lo que hoy es la desesperanza en esperanza. Y ahí va a tener en juego la oportunidad de la sociedad de decir si vota uno o vota otro. Hoy es necesario concertar política de Estado que nos den una perspectiva para mejorar la situación que estamos viviendo en este momento. Así que en nombre de los trabajadores de la construcción y de todos aquellos trabajadores de las distintas, digamos, posibilidades económicas puedan acceder a una vivienda, esta ley me parece que es sumamente importante para empezar a terminar con el déficit habitacional que tenemos en nuestra Argentina. Así que, Sergio, contá con el apoyo de todos los trabajadores constructores. Es una ley que lo que pretende no es un borrón y cuenta nueva, pero pretende, como bien decía Gerardo, que el ahorro de los argentinos se transforme en miles y miles de cascos amarillos a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Hoy estamos en un número que nos hace sentir orgullosos. 430.000 trabajadores registrados de la construcción a lo largo y a lo ancho del país. Mucho explicado en inversión pública, como bien decía Gerardo, en esas rutas, esas represas, esas viviendas, esas obras de pavimento, esas obras de agua y cloacas que se están construyendo a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Pero mucho también explicado a partir del riesgo empresario, porque sin empresarios no hay trabajadores y sin trabajadores no hay empresarios, y tenemos que entender que la Argentina necesita un sendero y un recorrido en el que empresarios, trabajadores y Estado nos tomemos de la mano para generar valor y desarrollo para nuestra gente, para nuestro pueblo. Acá están los trabajadores, los que desde muy temprano, todos los días, le ponen el hombro al trabajo de poner un ladrillo arriba del otro, nunca mejor dicho, Gerardo, para tratar de que nuestro país sea un poco mejor. Yo quiero invitar en este año de trabajo que nos propusimos a los ahorristas, a los desarrolladores, a la Cámara de la Construcción, a los trabajadores, a los gobiernos locales, a que junto con las facilidades que pone el Estado Nacional para transformar nuestro ahorro oculto en trabajo para los argentinos, a que todos pongamos lo mejor de nosotros para que cuando termine este año de régimen promovido, hayamos llegado a 450.000 trabajadores registrados y hayamos llegado a más de 1,5 millones de metros cuadrados construidos en cada una de las jurisdicciones. Muchas gracias y a empezar el trabajo, porque hoy recién empieza la tarea. El presidente Alberto Fernández inauguró el primer paso bajo nivel del partido bonaerense de Escobar, una obra que atraviesa la traza del ferrocarril Mitre y beneficiará a más de 10.000 personas que utilizan el acceso a diario. El paso bajo nivel Pablo Podestá, que contó con una inversión nacional de más de 1.000 millones de pesos, responde a una demanda de los vecinos y vecinas de la zona y permitirá descomprimir el tránsito vehicular en el casco céntrico de Escobar. Gracias a todos y todas, gracias a los vecinos por haberse acercado en un día que creo que es importante, porque esta obra es básicamente para ustedes, es básicamente para la gente de Escobar, para los que llegamos a Escobar y nos ahorra tiempo de tránsito, tiempo de andar sobre nuestro auto esperando que pase el tren. Es también una obra que beneficia mucho a los que van en tren, porque es una obra que permite aumentar la frecuencia, permite aumentar el número de vagones que cada formación tiene y permite darle más agilidad
a la circulación de los trenes. Todo esto tiene que ver básicamente con la calidad de vida de los argentinos, de las argentinas, de los hombres y mujeres de Escobar en este caso. Y seguimos trabajando y ninguna obra se detuvo. Yo veo ahí el cartel de la UOCRA, que veo que está presente en este acto. Miren, cuando llegamos en el 2019, en diciembre de 2019, había poco más de 200.000 trabajadores inscriptos en la UOCRA. Qué lindo escuchar la bocina del tren. Poco más de 200.000. Hoy estamos llegando a los 430.000, 440.000 trabajadores de la UOCRA. Es el número más alto en la historia que la UOCRA registra como trabajadores de la construcción. Cuando uno habla de la construcción, se da cuenta todo lo que la construcción dinamiza. El secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, encabezó el acto donde se llevó a cabo la firma de un convenio entre el gremio y el Ministerio de Hábitat de la provincia de Buenos Aires, cuyo objetivo es fomentar el desarrollo urbano, la generación de empleo y la formación profesional en la industria de la construcción. Acompañaron a Martínez el ministro de Hábitat de la provincia de Buenos Aires, Agustín Simone, y el administrador del Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires, Diego Menéndez. El acuerdo entre la UOCRA y el Ministerio de Hábitat de la provincia de Buenos Aires establece el desarrollo de 1.000 viviendas para trabajadores y trabajadoras constructoras. En paralelo, se desarrollarán acciones de formación profesional para las y los trabajadores que participen en la construcción de dichas viviendas. Para nosotros, los trabajadores y las trabajadoras de esta industria, la vivienda es un ordenador social. Más teniendo en cuenta los momentos complicados que vive nuestra Argentina, atendiendo la cantidad de barrios populares, el nivel de pobreza que hay en nuestra sociedad y el nivel de desocupación que se presentan en una circunstancia donde tenemos millones de argentinos que quisieran trabajar y ser protagonistas, pero que la verdad no hay trabajo para todos. No obstante ello, nos hemos dado la oportunidad, como una sociedad que sabe también afrontar los momentos difíciles, de qué manera podíamos organizarnos como para atender ese sector de nuestra población que quisiera trabajar y no consigue trabajo, que son las distintas organizaciones llamadas movimientos sociales. Que nosotros tenemos inteligencia, vocación, tenemos la cultura del trabajo. Esa cultura del trabajo la queremos seguir extendiendo para muchos compañeros y compañeras que quieran aprender un oficio, que quieren tener una carrera profesional. Por eso trazamos una alianza estratégica con muchos movimientos sociales, porque muchos de los compañeros y las compañeras que están acá, ¿no?, hoy están acá. Quizás hace 2 años estaban en otro lado y nunca se imaginaban que iban a ser parte de la orgánica funcional, de la militancia que representa esta organización sindical. Por eso creo que esta oportunidad que nos das, nosotros la vamos a saber reconocer, vamos a poner toda la energía, todo el esfuerzo militante como lo hacemos, somos muy pasionales los trabajadores constructores y por eso podemos ser un puente, ¿no es cierto?, en el desarrollo y en el crecimiento de la Argentina. Así que, Agustín, contá con nosotros. Diego, a vos que te toca más en el terreno operativo, cuenten con nosotros. Podemos cometer errores, puede ser, pero buscamos subsanarlo. Y cuenten con nosotros que si hay alguna vez algún reclamo, alguna opinión, es para mejorar. Porque nosotros creemos que tiene que haber, digamos, una relación interactiva, porque si tenemos tanta capacidad y tanta inteligencia para hacer todas esas grandes obras, también tenemos esa misma capacidad
para diseñar el futuro de nuestra vida y el destino de nuestras familias. Así que, muchas gracias. El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, encabezó el acto en el que la empresa Genela presentó nuevas inversiones en la provincia para la construcción de los parques solares Sierras de Uyum y Tocota 3 por 110 millones de dólares. En este sentido, la construcción de Sierras Uyum empleará a más de 400 personas de manera directa y contará con 150.000 paneles solares bifaciales de última tecnología que toman la energía directa del sol y además absorben el reflejo del suelo, aumentando en un 6% la generación eléctrica. De este modo, ambos parques conformarán uno de los principales conjuntos solares del país, superando los 160 megawatts de potencia instalada. Hace 25 o 30 años San Juan solamente se dedicaba a la agricultura y era una actividad vitivinicultura dentro de ella, una actividad que nos enorgullecía en su momento y nos sigue enorgulleciendo en la actualidad. Nos pusimos a sumar actividades y a esa agricultura original le sumamos una ganadería. Debemos tener uno de los centros de faena y frigorífico más modernos del interior del país, a escala de lo que producimos en San Juan, que es muy poco. Y sumamos la industria, bien diversificado obviamente, y sumamos la minería. Nosotros decimos minería sí porque si no, no podríamos tener energía renovable. Acá es cuando la política tiene que explicar ciertas situaciones y no tiene que dramatizarlas. Y si de renovables hablamos, solamente esto era una introducción de que cuando una sociedad acompañada por un gobierno o un gobierno acompañado por una sociedad decide trazar objetivos claros, las cosas o los resultados se empiezan a producir. En renovables ya somos la provincia de mayor cantidad de parques solares, públicos algunos, privados la gran mayoría, públicos privados otros, en todo el territorio nacional, con más de 330 megas ya dando al sistema nacional. La provincia con mayor capacidad instalada y con mayor generación al sistema nacional. Quiero que te sientas, Jorge, que estás en tu casa. Quiero que puedas seguir mirando de manera privada o público-privada si nosotros podemos participar cada uno de los proyectos que puedas pensar como empresa, que pongas a San Juan en el foco. Nosotros hemos intentado tener un gobierno serio que respeta las condiciones, que traza un camino y que además lo cumple. Y cuando uno entiende que el desarrollo y el crecimiento, que ese triple impacto, que es poder generar desarrollo económico, respeto al medio ambiente y obviamente inclusión social, se debe dar con un Estado que establece condiciones, pero con un sector privado que apuesta y crece, ¿no? Verdaderamente vemos en la provincia de San Juan un potencial único a nivel de Argentina y a nivel mundial por las condiciones naturales que tienen y también por lo que anteriormente decíamos de las condiciones institucionales que nos puede dar la provincia. Eso, Sergio, es algo que nosotros valoramos muchísimo y por el cual vamos a seguir invirtiendo en la provincia de San Juan. Todo lo que del sector privado siempre necesitamos para poder invertir nos lo dieron y es por eso que después de haber inaugurado y terminado estos 82 megawatts, que fue una inversión de 100 millones de dólares que hicimos en la provincia de San Juan, decidimos ir por una nueva inversión por otros 100 millones de dólares, que es lo que estamos iniciando en Sierra de Uyún. Por eso, desde Genella, queremos ratificar el compromiso que tenemos con el medio ambiente, invirtiendo en energías renovables en la provincia de San Juan. Plan de caminos rurales. Avanzan las obras en Saladillo. La Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, avanza con la mejora de caminos rurales en el interior del territorio bonaerense. En este caso, se trata del estabilizado en el camino de acceso al paraje El Mangrullo, en el partido de Saladillo. El tramo tiene una longitud de 3.800 metros y se extiende desde la Ruta Nacional número 205 hasta la Escuela Rural del paraje mencionado. Hola, buenos días. Estamos en el camino de acceso al paraje El Mangrullo, un camino que va desde la Ruta 205 hasta el paraje El Mangrullo, la escuela del paraje Mangrullo, con 3.800 metros aproximadamente, un agregado pétreo, hecho pura y exclusivamente con personal de la Dirección Provincial de Vialidad, Departamento Zonal Sexto, Saladillo,
Este camino es un camino de la producción. Tenemos un feedlot, tenemos un criadero de cerdo y tenemos producción de grano y también de leche dentro de este camino. Después de 35 años hemos podido lograr que hoy estemos transitando los días de lluvia por este camino que lleva a un colegio primario y es un camino de la producción. Queremos agradecer profundamente a Vialidad Provincial que han hecho posible esta realidad. Esto fue Con Más Info.